Hola, muy buenas a todos y bienvenidos. Vamos a hacer una pequeña recopilación de ofertas que hemos encontrado para el día de hoy. Y ya os adelanto que hay una pequeña, grandísima sorpresa. Así que espero que aguantéis hasta el final. ¡Comenzamos! El primero de todos de Indie Game stands eh, nos propone como cada cuatro días un juego que por tan solo un dólar, ¿vale? En este caso, este juego está en, en Greenlight, no está en Steam actualmente hasta que se apruebe, ¿vale? Eh, ¿Cómo se llama el juego? Pues Kiai, Kiai. ¿Qué hay? Eso, bueno, pues ya está. <laughs> un juego de acción, un poquito de. tipo Budokan, ¿no? Del famoso Budokan de hace muchísimos años. Bueno. Pues eso, chicos. ¿Cuánto costaría? Un dólar, ¿vale? Tenemos 80 horas para. para, para tener opción a cogernos esta oferta, ¿vale? Por un lado, seguimos. Os acordaréis que ayer. Eh, reservando un bundle en grupos eh, Por dos dólares Nos llevábamos ocho juegos Bueno, pues ya ese bundle se ha desvelado ¿Qué ocho juegos son? Bueno, pues los que vemos aquí No me hace tilín ninguno, sinceramente O sea No sé si alguno de vosotros Al final, finalmente lo comprasteis Si me hace algún poco de tilín, estaría aquí En el tier 1, ¿vale? Porque este juego, este juego, un poquito que he visto, no me ha desagradado, ¿vale? Le tengo que echar un vistazo y a ver eh, a ver qué tal y demás, pero por lo demás. Fist of Jesus, este, este título creo que salió bastante en Steam. En su momento tuvo su tirón en, en Steam, digo, perdonadme, en YouTube. Z, este ya ha salido en algún buzzle más. Dark End, no lo sé. Y luego estos tres, pues ya me contaréis por 5 dólares. Pues hombre, salvo que sean una maravilla. No lo cogería. Pero bueno, ahí lo dejamos. Durante 12 días. Lo que me extraña. Es que no veo que se desbloquee ningún... ¿Era en grupés o eran Bootle Stars? Era en grupés, yo creo, ¿no? Que se desbloquee eh, algún juego más, llegando a un límite de ventas. Me ha extrañado eso. Pero chicos, ya ahora dudo si es en grupés o es son Bootle Stars. Pero bueno, seguimos adelante. Daily Indie Game. Nos saca aquí Preshort. Durante 52 horas podemos conseguir este juego por 99 céntimos de dólar. O bien si pagamos 4 céntimos más, o sea, por 1,03 dólares, conseguiríamos 2 Keys, Estamos hablando que este juego se activaría en Steam. Es un juego de puzzles. ¿Vale? Preshort. Ahí lo tenemos. Continuamos. Space Salvager. O algo así se llama. ¿Vale? Eh, no, se acabó la oferta de este juego. Estaba en oferta por la mitad de precio y ya se acabó. Olvidarlo, nada, no digo nada. Fuera, fuera, a tomar vientos. Y la gran sorpresa del vídeo, a mi parecer: el pase de temporada de Titanfall gratuito para Origin. Si es cierto que tenéis que tener lógicamente el juego base para poder añadir. Eh, el pase de temporada es los DLCs, todos los DLCs. En su momento cuando yo compré el Titanfall, lo compré ya con, el, la, la, con la versión de DLCs y demás en México, creo recordar, por 30 euros en el momento de salida o algo así. Pues chicos, <laughs> pase de temporada gratuito para, para Origin del juego Titanfall. Por supuestísimo, todos aquellos que tengáis el juego o que tengáis pensamiento de compraros el juego, es gratuito, ¿no? No hace falta que diga mucho más. No sé el tiempo que va a durar, con lo cual... Daros prisa, vale. Creo que esto es una muy, muy, muy buena oferta de, de, de Origin, vale. Así que bueno, pues dejaremos el vídeo por aquí. Os dejaré el enlace de las cuatro páginas en la descripción del vídeo para que podáis acceder a ello de forma rápida. Y espero, chicos, espero que me apretéis compulsivamente ese like para que este vídeo lo pueda ver todo el mundo y para ayudarme a crecer el canal un poquito más. Nada más entonces un saludo a todos y hasta luego.